Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio de meditación de Palabra Viva. Soy María José Díaz y me siento muy afortunada de compartir en este tiempo tan especial para todos un espacio más con cada uno de ustedes. Les agradecemos por seguir esta transmisión, ya sea desde su casa, en el televisor o por todas las plataformas de Suyapa Medios. Como siempre, sabemos que venimos con un predicador que nos ha preparado un mensaje muy especial. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestro hermano Wilson Cruz. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, María José. Aquí estamos en Santa Alegría para compartir con nuestros hermanos y hermanas que nos sintonizan, que nos ven, que nos buscan en las distintas plataformas. Hoy tenemos un mensaje hermoso, interesante. Vayamos, veamos y contemos. Así que quedémonos hasta el final para compartir este hermoso mensaje de la Palabra Viva del día de hoy. Así es, qué importante quedarnos hasta el final. Y antes de comenzar, como todos cristianos, vamos a iniciar muy bien y es orando. Así que les invito, me acompañen en donde sea que se encuentren. Señor bendito, en este momento queremos ofrecerte a nuestro hermano Wilson sus pensamientos, su palabra, porque lo que salga de su boca, Señor, es para darte honor y gloria a ti. Y este mensaje que tú tienes previsto a través de él, masificar para cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos, estén dóciles a dar fruto en abundancia, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, amén. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, y todos decimos amén. Gracias, María José, gracias, hermanos, por acompañarnos. Un saludo fraterno de paz y bien para usted que nos ve y nos escucha, para usted que está pendiente siempre de una palabra viva. Gracias por acompañarnos. Vayamos, veamos y contemos. Estamos en un tiempo hermoso, como ya mi hermana María José lo decía, el tiempo del viento, un tiempo que nos invita fuertemente a la conversión, al arrepentimiento y a la penitencia. Cuando uno espera a alguien importante, a alguien especial, uno se prepara mentalmente, se prepara espiritualmente y, ¿por qué no?, también se prepara físicamente con la mejor camisita, el mejor pantaloncito, el mejor par de zapatos para esperar a esa persona importante. Igualmente la iglesia, los cristianos nos preparamos para recibir al Señor de manera escatológica, la segunda venida del Señor Jesús, pero de manera histórica, haciendo memoria de su encarnación, de ese misterio hermoso de la Navidad, igualmente también nos preparamos. El tiempo de Adviento es un tiempo entonces de preparación, pero también un tiempo de anuncio. Hoy el Evangelio que vamos a compartir en este día precisamente nos va a hablar de cómo un ángel del Señor llegó donde unos señores que estaban muy ocupados en sus tareas cotidianas, pero que sin embargo la palabra de Dios, la buena noticia del Mesías, el Salvador y Señor que iban a ser, también llega a sus oídos, también llega a sus corazones. El tiempo de Adviento entonces, hermanos, es un tiempo de anuncio, pero ¿cómo responder a ese anuncio del nacimiento del Señor? ¿Cómo responder a esa buena noticia de salvación que, como nos va a decir el Evangelio, es buena noticia para todos? Unos responden de un modo, otros responden de otro, pero veamos cómo debemos responder a la luz de la palabra de Dios precisamente. Y yo lo quiero invitar a usted a que tome su Biblia, a que nos acompañe siempre en la palabra viva con su Biblia, y en esta ocasión tomemos el Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos del 8 al 18, precisamente esa hermosa narración de la visita de un ángel del Señor a unos señores que estaban atareados en sus tareas de pastoreo, pero que sin embargo estos hombres esperaban en su adviento al Mesías, al Señor y al Salvador. Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, versículos del 8 al 18. Y compartimos la palabra de Dios para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, hablando precisamente de Belén, en la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor
y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Después, versículo 15, de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron entonces apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Palabra del Señor. Queridos hermanos, un hermoso texto tomado del Evangelio de San Lucas que nos dice cómo los pastores respondieron a esa buena noticia de parte de los ángeles del Señor. El anuncio de los ángeles del Señor a estos hombres que en primer lugar no estaban desocupados, sino muy ocupados, es que el cumplimiento de las promesas del Mesías, del Señor, del Salvador, se habían cumplido y que esa buena noticia iba a ser motivo de mucha alegría para todos. Se cumple entonces el nacimiento del Señor Jesús, dando cumplimiento a las promesas mesiánicas que esperaban al Señor y al Salvador, el misterio de la Navidad. Pero ¿cómo responden los pastores a esta buena noticia? ¿Cómo responden los pastores a este hermoso anuncio de la salvación del mundo entero? Responden de tres maneras, queridos hermanos, y precisamente es la reflexión que vamos a compartir y donde vamos a centrar esta palabra viva del día de hoy. Los pastores responden en tres pasos o de tres formas en seguimiento. Ellos dicen: vayamos. Cuando el ángel del Señor les anuncia la buena noticia, ellos sin poner peros, ellos sin dudarlo, ellos sin tirarse la pelota, dicen: vayamos a ver esa buena noticia que el ángel nos ha comunicado. El primer paso entonces, mis queridos hermanos, es ir. San Lucas nos dice que los pastores se dijeron: vayamos. ¿Vayamos a dónde? Vayamos a ver el misterio de la Navidad. Vayamos a ver cómo Dios hecho hombre se hace el Emmanuel, se hace el Dios con nosotros. A donde les había dicho el ángel, allí precisamente es donde van los pastores a ver precisamente esa señal. ¿Y cuál señal nos podemos preguntar nosotros? La señal que el ángel ya les había dicho: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la clave, esa era la señal que los pastores reciben para encontrar o encontrarse con el misterio de la Navidad. Los pastores, nos dice el Evangelio, se van apresuradamente y sin demora, sin tardanza y sin perder tiempo. No estaban sin hacer nada. Recordemos que estaban pastoreando sus rebaños y que se turnaban en las noches para cuidar los rebaños de las fieras salvajes del desierto. No estaban de balde, estaban ocupados. Y aquí encontramos una hermosa idea, mis queridos hermanos. El anuncio de la Navidad, el misterio de la encarnación, no es para desocupados, sino para todas las personas del mundo entero. De ahí que el ángel diga: esta noticia será motivo de alegría para todos, para ricos, para pobres, para sanos, para enfermos, para aquellos que tienen tiempos y momentos de alegría, para aquellos que de repente están pasando un momento de tristeza. Para todos, mis queridos hermanos. Y estos pastores, aún estando ocupados, ¿qué dicen? ¡Vayamos! Aún estando atareados, ¿qué dicen? ¡Vayamos! Aún estando atendiendo sus rebaños, ¿qué dicen?
vayamos. No dicen, yo estoy ocupado, angelito, mejor anda, decirle a otras personas que estén desocupadas esa buena noticia. Nosotros estamos aquí ocupados, como muchas personas que lamentablemente ponen en primer lugar sus intereses económicos, personales, que los intereses de Dios, donde Dios lamentablemente no es el centro. Estos pastores se dicen, vayamos, y me imagino que arreglándoselas con sus rebaños, yendo de noche, pero van a encontrarse con el misterio de la Navidad. Y me imagino que no fue un camino fácil o una tarea fácil, porque recordemos que nos dice el Evangelio que estaban a las orillas de Belén, en las periferias de Belén. Pero sin embargo, ellos, llenos de la alegría de recibir el anuncio de la Navidad, ellos dicen, no importa, vayamos. No importa si es de noche, vayamos. No importa si tenemos que llevar a las ovejas, vayamos. No importa si vamos a encontrar peligros o tropiezos en el camino, vayamos. ¿Cómo responder entonces, hermanos, al misterio de la Navidad? Yendo sin poner peros ni trabas para encontrarse con el misterio de la Navidad. ¿Y qué es encontrarse con el misterio de la Navidad? Pues es encontrarse con el Emmanuel, con el Dios con nosotros, encontrarse con el Señor Jesús envuelto en pañales, como lo es la señal. El segundo paso que hacen los pastores, una vez que van hacia Belén, es ver el misterio de la Navidad. Ellos dicen en el Evangelio que hemos escuchado, vayamos, y luego dicen, veamos. Y cuando llegan, contemplan al niño envuelto en pañales, como lo era la señal, y contemplan también a María y a José. Luego de llegar al lugar preciso y tras vencer quizás algunas dificultades del camino, ven el misterio de la Navidad. Pero, ¿qué es ver en el lenguaje bíblico? ¿O qué significa ver en el lenguaje teológico? Ver es contemplar, ver es maravillarse, ver es anonadarse, ver es impresionarse y adorar un misterio tan grande que se nos ha revelado. Eso es ver en el lenguaje bíblico y en el lenguaje teológico. Y eso es lo que el mundo de hoy no quiere hacer. ¿Y por qué lo decimos? Porque hoy el mundo ya no se maravilla del misterio de la Navidad. Ya no se anonada al ver cómo un Dios, siendo Dios, se hace pequeño, se hace humilde y se hace uno de nosotros. Ya no se anonada, ya no se impresiona, ya no se maravilla, ya no contempla el misterio de la Navidad y se anonada ante eso. No. Hoy se maravilla y contempla chonguitos, lucitas, arbolitos, lluviecitas y arbolitos, pero no se maravilla, ni contempla, ni se anonada ante el misterio de la encarnación, ante el misterio de la Navidad. Los pastores van y ven. ¿Y qué es lo que ven? Ven el misterio de la Navidad. Ven la señal anunciada por el ángel. Al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. ¿Cómo responder entonces al misterio de la Navidad? Yendo al pesebre, yendo a Belén, pero también contemplando el misterio de la Navidad. Y la Navidad original, porque lamentablemente hoy tenemos muchos falsos modelos de Navidad y hasta inclusive oímos hablar de conceptos o terminologías falsas que desfiguran el misterio de la Navidad. Como por ejemplo, encontramos o escuchamos conceptos como la magia de la Navidad. Y uno se pregunta, ¿cuál magia? Esto no es de magia, esto se llama Navidad. Y si le queremos añadir algún apelativo o algún calificativo, llamémoslo el misterio de la Navidad, pero no la magia de la Navidad. Y cuando nosotros hacemos nuestros estos falsos conceptos de la Navidad, pues nos alejamos del pesebre. Los pastores van y ven, se anonadan, contemplan y se maravillan de ese hermoso misterio de la Navidad. Pero ¿qué hacen después? Y este es el tercer paso. Luego que van y luego que ven, contemplan, ellos dicen, ahora contemos. Ahora comuniquemos, ahora hablemos de este misterio a los demás. Y así lo hicieron. Una vez que van y ven, contemplan el misterio de la Navidad, no se quedan con esa alegría dentro de ellos, no se quedan con esa alegría para sí mismos, sino que la hacen suya, pero al mismo tiempo la comunican a los demás que igualmente se maravillan o se maravillaron de escuchar de los pastores este hermoso misterio revelado de la Navidad. No se quedan con esa gracia
gracia para sí mismos, la hacen suya, pero la comparten para con los demás. Entonces, nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2 que hemos leído, versículo 17, contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño, y todos los que lo escucharon, a los pastores, quedaron maravillados de lo que decían. Los que hemos llegado al pesebre, queridos hermanos, y nos hemos maravillado del misterio de la encarnación en la Navidad, debemos comunicar a los demás este hermoso misterio. Y el tiempo de Adviento es un tiempo propicio para hacer anuncio de esta gracia que se nos renueva año con año. Lamentablemente, esta hermosa maravilla, esta hermosa verdad, la escondemos o, lamentablemente, la comunicamos como si fuera una gran mentira. ¿Por qué? Porque ya decíamos, no nos maravillamos ya del pesebre, de ver al niño, sino que nos maravillamos de otras cosas. Nosotros, queridos hermanos, tampoco nos podemos quedar con esta gracia. La gracia, como dijo el ángel, debe ser para todos. Esta buena noticia será motivo de alegría para todos, para todos. El ángel dice, yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de alegría para el mundo entero, para todo el pueblo. Contemos entonces, queridos hermanos, esta gracia, pero también acompañándola de las obras. Acompañándola, por ejemplo, de las obras de misericordia, de obras tanto espirituales como también corporales. ¿No está bien decirle a alguien feliz Navidad cuando de repente está pasando necesidad? ¿No está bien quizás decirle a alguien feliz Navidad, acercarse al pesebre y maravillarse del misterio de la encarnación cuando de repente hay alguien que necesita no solamente de una palabra de aliento, sino también de algo que le haga ver que Dios está con él? Tres pasos entonces, queridos hermanos, para responder al misterio hermoso de la Navidad, de acuerdo al relato de San Lucas en el capítulo 2. Ir, ver y comunicar o contar. Los ángeles dijeron, vayamos, veamos y contemos. Ave María Purísima. Paz y bien. Sin pecado no concebido. Paz y bien, hermano, y con escucharlo me pregunto, ¿cómo estaremos para esta Navidad? ¿Cómo estamos para vivir realmente este misterio después de un año tan difícil? Y quiero que todas las personas que nos estén escuchando saben cómo ha sido la condición de su año, cómo ha estado su día a día. Vamos a ofrecer en este momento a nuestra Madre Santísima, que sin ella no hay Navidad, lo que haya pasado usted en todo este año, porque no podemos hacer a un lado que tenemos una madre maravillosa que nos acompaña en cada momento y sobre todo en este momento de Navidad que vamos a vivir, aprovecharlo realmente, que no solo sea una Navidad más. Les invito a decir conmigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorificado sea el Señor con este mensaje. Hermano Wilson, gracias por su tiempo, gracias por haber preparado esto. Un gusto, María José, un gusto, queridos hermanos, y no nos olvidemos, vayamos, veamos, pero también contemos, no nos quedemos con esa gracia para nosotros. Dios les bendiga, paz y bien. Así es. Gracias por conectarse con nosotros. Les invitamos a compartir esto en su comunidad, con sus hermanos, su familia, y les invitamos a continuar con la programación de Suyapa Medios.